Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a Desastre. Estamos en invierno, 6:10:37, por Horizon 5, y vengo a hacer la prueba colaborativa. Entre comillas, hombre, no ha estado demasiado poco colaborativa, la verdad es que no puedo quejar muchísimo. Pero ha habido alguna cosa rara, como siempre, yo qué sé, no sé qué. Ahí ha habido cosas malas. No entiendo qué ha pasado. En fin, que si lo queréis ver, estará ya subido el vídeo. Concretamente es el sábado a las 8 de la tarde, hora española, estará el vídeo. De hecho, con este coche, una MG A45, algo de eso, ¿no? A45, sí, señor. ¿Y qué pasa? ¿Qué vamos a hacer si queremos y si podemos? Señal de peligro, carrera del cañón. Nos da una super ruleta. Y tiene que ser coche de menos de menos de 200.000 en S1. Que cueste menos de 200.000 en S1. S1, ¿y esta cuál es? No sé cuál es esta. ¿Qué salto este? No me acuerdo. No me acordaba de este. Oye, este es, existe. Hay otro que se llama cañón. Y este, carrera del cañón. Oye, ¿este cuál es? Este es por tierra, mar y aire, ¿no? Me tengo que poner por aquí. Me tengo que poner aquí, yo creo. Me parece que este empezaba a correr yo desde la arena. O sea, me voy a poner aquí. No, lo siento. Bueno, no, espérate. Que lo he hecho mal. Ahí. Y aquí, me pongo aquí. ¿Qué coche voy a elegir? Ahora veréis. Creo que vale. Espero que ahora me sitúe, que me ubique, porque me estoy liando solo. Coches. ¿Cuántas veces, cuánto intento nos costará? Porque creo que el coche que llevo lleva rueda de... Es un BMW, me parece. Lleva ruedas de... ¿Cómo se llama? ¿De esto? ¡Ay, mía! Este. De drag. De drag queen lleva ruedas. Y aquí va a ser ideal. Bueno, Victoria, ahora voy a apagar el móvil. Mira, esta es también una cosilla. Y aquí vamos a tirar por tierra, mar y aire, ¿no? Pero por asfalto no, ni nada de eso. O muy poco, o nada. Según la trazada que voy a hacer. Voy a mirar. ¿Dónde tiene que tirar? ¿Dónde está aquí el cartelito de...? Sí, pues un poquito más a la derecha, ¿no? ¿Dónde está? Ahí. Pero espérate, que no me acuerdo yo. No veo con la rama esta. Era por aquí, ¿no? Luego tengo que subir ese caminillo. Pues no sé si por aquí me he puesto yo muy lejos. 260 metros. A que no llego, a que me pega un bote. Yo voy despacio, ¿eh? No estoy acelerando todo lo que tengo que acelerar. Lo que puedo acelerar. 260 metros aquí, esto es una locura, ¿no? Bueno, luego hay caída. Vale, 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 vale. Si no me da error, vamos de tontería. Me va a dar error. Lo que iba a decir, yo qué sé, pues rebobino ya está. Ya sabéis que lo salta. Si hay suerte y no caigáis mejor. Pero vamos, que esto. Es que empieza a dar. Ya veremos si entro por ahí. Ahora, que antes he entrado. A ver, tú, Bartolo. Ahora te tira un poquito más para la derecha. Pero es que claro, si empieza a dar bote es raro. Vale, a ver. Ahora no vuelca. Es que esto es cuestión de suerte y de tontería, no de habilidad. Vale. De sobra. Tiene mucha potencia este coche, ¿no? ¿Sabes por qué le he hecho que tenga más potencia? Pues ya lo veré en cuando hagamos lo de Hot Wheels. Que como este va para los dos, hay que hacerlo en los dos. Pues hay que correr aquí 460 y tantos, creo que es. Mira, vamos a mirarlo. Por curiosidad. Ah, no, 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 quieto, no. Entonces no, 460 y algo. Con el coche que elijamos de menos de 200.000 en S1. Y claro, le he puesto este coche muy loco para poder hacer esto. Porque con el coche de tranquilo lo hace. Pero un poquitito de tranquilo. Pero esto había que hacer un experimento y lo he hecho. Y no, creo que me lo voy a pasar. O bueno, si no me choco con las paredes. Está muy loco la esa. Entonces, una vez dicho eso y ninguna cosa más, pues nos despedimos del canal. Nos vemos en el campeonato dentro de un ratito.
Muchas gracias por verme, cuidado mucho, salúdete. El tuneo está en la descripción del vídeo, encima comentario.